viva el Tren del Norte. Buenas noches a todos los que están en sintonía a través de Real Estelí TV. Hoy una noche más de baloncesto Pinoliro. La Liga Superior de Baloncesto llega a ustedes a través de la señal de Real Estelí TV en un partido partidazo, el clásico del baloncesto en lo que a LCB se refiere. De las 5 finales, 4 se han enfrentado. El torneo encarrilando una racha de casi 9 partidos de manera consecutiva con victoria. El Tren del Norte viene de vencer a los Tigres de Chinandega y busca escalar posición en esta Liga Superior de Baloncesto. En nombre del staff técnico de Real Estelí TV, hoy junto a mí Octavio Sevilla, su servidor Luis Marco Toruño, estaremos llevándoles este partidazo desde el Polideportivo de España. Buenas noches, Octavio, ¿qué tal? Hoy un gran encuentro entre Brumas y el Tren del Norte. Buenas noches, gracias Luis Marcos Toruño. Efectivamente un gran partido, no solamente porque están ubicados en los primeros lugares en la tabla de posiciones y han tenido un buen desempeño en esta temporada, sino por el historial que acarrea ya este enfrentamiento, que ha sido incluso duelo de serie final, sí, en la Liga Superior de Baloncesto. Hay aquí rivalidad deportiva, rivalidad competitiva entre estos dos equipos, el Brumas de Jinotega y Real Estelí, que consiguió una victoria cómoda el pasado miércoles en este mismo escenario contra el equipo frente a su rival, pero que ahora va contra un rival más exigente, como es el caso de Brumas de Jinotega, que también busca no perderle el paso al equipo de la Costa Caribe, que ganó ayer, ganó el equipo caribeño ayer y sigue ahí en los primeros lugares en el liderato de la tabla de posiciones de esta Liga Superior de Baloncesto, cuando hemos entrado ya prácticamente a la tercera y última ronda de la fase regular previo a los playoffs. Todos estos equipos, Real Estelí, Brumas de Jinotega, Leones de la Alcaldía de Managua, Unan León, el mismo Costa Caribe, desde luego los dos protagonistas del partido del día de hoy están con la mira puesta en los playoffs y en terminar en los primeros lugares en la tabla de posiciones. A continuación vamos a escuchar el himno nacional de Nicaragua previo al arranque de este partido desde el Polideportivo España. Gracias por acompañarnos. Luis Marcos Toruño y Octavio Sevilla con ustedes estarán en la descripción y comentarios de este desafío. A continuación, el himno nacional de Nicaragua. Hemos escuchado las notas sagradas de nuestro himno nacional, ya todo preparado, el saludo entre los rivales, las Brumas de Jinotega y el conjunto rojiblanco. El cuadro del Tren del Norte que acarrea dos bajas sensibles, el caso de Andy Pérez y de Bartel López, que en el partido contra Chinandega arrancó el primer cuarto, pero debido a una dolencia no pudo continuar en el encuentro. También ya venía de dos partidos en los cuales no disputaba con el conjunto del Tren del Norte, fue contra el Frente Sur Riva y contra las Costas Caribe. Así que hay que ver cómo evoluciona la lesión de Bartel López. Andy Pérez tampoco cuenta hoy para la tropa dirigida por David Rosario. Y la Bruma de Jinotega que incorporan a Kindele, el jugador nigeriano, después de la salida del norteamericano Warnock debido a una lesión. Y pues que fortalecen también la zona medular, la zona del pivot, ese gigante que va a estar disputando los balones ante hoy Christopher Gastón, que sería el pivot titular del conjunto rojiblanco.
Efectivamente, el Tren del Norte tendrá en este partido. No estuvo para el partido contra los Tigres de Chinandega. No disputó minutos a Isías Palermo. Y hoy estuvo calentando y estará seguramente entre los que tomará en cuenta. Chester Linarde no está hoy, Luis Ángel Rosario. David Rosario dirigiendo al equipo del Tren del Norte. Se hace cargo del equipo Chester Linarte. Chester Naún Linarte es el entrenador hoy. Está dando ya las últimas indicaciones a los jugadores del Tren del Norte Real Estelí previo al arranque de este partido. Del lado de las Brumas de Jinotega también con un nuevo entrenador. Así es, la tropa de Jinotega desde que hizo el cambio cuando salió el técnico del Barba, que estuvo con un récord de 3-3 las Brumas. No fue el mejor arranque para el cuadro de Jinotega, pero desde la llegada de Giovanni Jiménez y el nuevo cuerpo técnico encarrilaron y encaminando a este conjunto para estar en la segunda posición de esta Liga Superior de Baloncesto. ¿Qué es lo que se espera? Un conjunto que ha disputado 4 finales de la Liga Superior de Baloncesto. Es el actual campeón también del torneo Carlos Ulloa en memoria y que también acarrea esa base nacional que disputó el Ulloa y que fueron campeones y que lograron dominar al Tren del Norte en cuartos de final en ese torneo. Sumando a los experimentados que vienen del extranjero, algunos nacionales que reforzaron el conjunto de las Brumas, siempre es contendiente para la búsqueda de las finales y disputar el título, al igual que el Tren del Norte. Sí, ha salido ya el equipo jinotegano con Timothy Simmons, Kevin Andino, Juan Herrera, Yelela Quindele y Marvin Cairo. Marvin Cairo con el número 35, con el 23 Timothy Simmons, con el número 5 Kevin Andino, con el 17 Juan Herrera y con el número 3 Yelela Quindele. Es el quinteto que sale como titular en el equipo de las Brumas de Jinotega. Da las últimas indicaciones Chester Laún Linarte para que ingresen a la duela los jugadores de planta en el equipo de Real Estelí para este desafío. A punto de arrancar el encuentro ya el silbatazo del árbitro haciendo llamado a Real Estelí, que va a salir con seguramente con Jared Ruiz, que es uno de los titulares indiscutidos de este equipo. Y veremos hoy si el Tren puede conseguir victoria frente a Brumas de Jinotega. Christopher Blake, viene también Christopher Gastón, Charlon Hodgson, Jensen Campbell y Jared Ruiz. El quinteto inicial para el equipo que viste hoy de blanco, uniforme predominantemente blanco con ribetes y letras y números color rojo para el equipo del Real Estelí. El intercambio de saludos va a Quindele y también a Christopher Gastón al salto por la pelota. El saque inicial de este partido y en el primer cuarto queda con ustedes Luis Marcos Toruño. Adelante, Luis Marcos. Arranca el desafío aquí en Managua, en el Polideportivo España. Gracias, Octavio, y gracias a ustedes por estar en sintonía. La primera posición será para el cuadro rojiblanco. Blake con la posición del esférico, la presión la ejerce Juan Herrera. Christopher Blake retrocede, balón para Gastón desde el perímetro. Lo espera Quindele, la cobertura de Jared Ruiz. El Borinica se prepara 10 segundos para lanzar la finta, saca el tiro. ¡Oh! Se va desviado el lanzamiento por parte de Jared Ruiz. Ahora es posesión del conjunto de Jinotega. Las Brumas con Timothy Simmons, el norteamericano por la derecha. El pase con Kevin Andino. Andino con el marcaje buscándolo Christopher Blake. Lo presiona el norteamericano al frente el africano Yalil Akindele. Dominando en el poste bajo, consigue los primeros puntos para las Brumas. Arranca bien el cuadro Jinotega. Una tarea titánica la que le han encomendado a Jensen Campbell. Está marcando a Yelela Quindele, o al menos en esa posesión terminó quedando prácticamente el pareo a Quindele contra Jensen Campbell. No lo desaprovecha el jugador nigeriano-estadounidense y le saca gran provecho y consigue los primeros puntos para el equipo Brumas de Jinotega. Aprovechando la estatura, Quindele, ahora va Christopher Gastón, va a lanzar 10 segundos, se le acaba el tiempo al cuadro rojiblanco. Buena defensa de las Brumas, están dominando el cuadro del Tren del Norte, sale el balón por la línea de fondo. Qué buen trabajo de Kevin Andino ahí, no se va con la finta de Jared y luego salta y le bloquea bien el intento a la canasta. Ruiz con la posesión, va a cobrar el lanzamiento, queda rebotando en la base del aro. Dos intentos de tiro, dos fallos para Jared Ruiz hasta el momento. El pase para Marvin Cairo, buena defensa de Jensen Campbell. Retrocede las Brumas con Simmons. Ahora la mano salvadora Jared Ruiz al ataque. El conjunto rojiblanco encarrilándose a la zona ofensiva. El balón para Christopher Gastón. El pivoteo hacia atrás. Va a probar con el triple. Jared Ruiz, el lanzamiento. A dos tiempos ingresa ese balón y el Tren del Norte se pone al frente en el marcador. Hasta que por fin cayó. Los tres primeros intentos a canasta fueron del mismo jugador, de Jared Ruiz. Y en el tercero consigue un triple un tanto rogado con ayuda del tablero, pero es puntos al final.
Ahora Marvin Cairo aplica la misma medicina al conjunto rojiblanco. El cubano consigue el triple que le da la ventaja a la Bruma. 3-5. Ataca a Christopher Blake. Blake con el manejo. Buena defensa que estaba ejerciendo Juan Herrera. Pierde la posesión Christopher Blake, dice el árbitro que fue él el último en tocarlo. Y va a ser saque para el jugador de las Brumas. No desentona hasta ahora Juan Herrera defendiendo a Christopher Blake. Le han dado una tarea bastante difícil defender a un jugador muy habilidoso, tanto penetrando como atacando el aro. El movimiento con Marvin Cairo, esperando en el poste bajo a Quindele. La cobertura que hacía Herrera, el pase para Kevin Andino. Andino hacia atrás, hace el giro, observando Herrera. Herrera que ataca, busca la penetración, termina pisando la línea el número 17. Se acabó la ofensiva de las Brumas. Pierden la oportunidad y va a ser posesión para el conjunto rojo y blanco. Entretenido arranque del partido. Apenas se ha ido un poco más de 2 minutos y las Brumas al frente por 2 puntos. Tampoco se puede ser perfecto, pero debe procurar que en este tipo de jugada cada acción del equipo de las Brumas de Jinotega, cada posesión termine en al menos intento a la canasta. Falla ahí en una pérdida no forzada, aunque sí hay que darle mérito también a la defensiva y al trabajo defensivo que hace Real Estelí para arrinconar en este caso a Herrera y obligarlo prácticamente a salir de la cancha. Yanet Ruiz, se va a acabar el tiempo. El cronómetro llegó a cero. Se engolosinó con el balón Yanet Ruiz. Estaba esperándolo Gastón en la esquina, pero no dio el pase y se termina la ofensiva para el conjunto rojiblanco. Bueno, Real Estelí jugando al ritmo que le impone el equipo de las Brumas de Jinotega. Sabemos que una de las grandes virtudes del equipo rojiblanco es correr bien la duela, las transiciones rápidas que no está logrando, que no está consiguiendo hasta ahora. Aquí va a intentarlo esto. Este es el juego de Real Estelí. Atacar rápido al aro, tratar de conseguir a la defensiva contraria mal parada o desbalanceada. Y buena defensa nuevamente. Ahora es Campbell el que pierde la posesión. Se viene Kevin Andino. El balón para Marvin Cairo. El cubano buscando el centro. Atento. Ruiz con el robo. Se viene el conjunto rojiblanco. Ruiz con la presión, pero está ejerciendo el marcaje 1-1 perfecto el cuadro de las Brumas. Hoxson. Charlon. Lo está esperando Andino. Andino contra Hoxson. La mano salvadora. Y hasta el momento en defensa impecable el conjunto de las Brumas. El tiro de Christopher Blake. Lanzamiento desde el codo a media distancia, se empata el marcador a 5. Segundo bloqueo que hace Andino, primero fue a Jared Ruiz y ahora a Charlon Hoxson. Dos bloqueos en este primer cuarto, desafortunadamente termina, sin embargo, siendo una jugada que no da frutos porque no recupera la pelota Jinotega y además termina en puntos del tren. Herrera que prueba después del pase de Timothy Simmons, ahora el balón va a ser para Jared Ruiz, la posesión es del Tren del Norte. En ofensiva Ruiz hace la pausa observando a Gastón. Christopher, ahora con Charlon Hoxson. Hoxson que va a probar a media distancia desde la línea de libre. Hoxson consigue las 2 unidades y se pide una pausa del coach del cuadro de las Brumas. El Tren del Norte le da vuelta 7-5. Y bien solicitada porque las últimas 3 posesiones del equipo de las Brumas de Jinotega no ha obtenido puntos y ha estado errando en el disparo de media distancia y por ahí van a tratar de corregir. Una alternativa podría ser a Quindele, pasarle el balón a Quindele, ponerle el balón a Quindele ahí en la zona pintada donde será difícil para Gastón y para Campbell. Claro, habrá momentos en que Real Estelí va a aplicar la doble marcación sobre este enorme jugador del equipo de las Brumas de Jinotega, pero él con su experiencia, su buen pivoteo y además su corpulencia puede ganarle perfectamente a Campbell o a Christopher Gastón en ese 1-1 en la zona pintada que debe buscar cómo aprovecharlo aún más el conjunto de las Brumas de Jinotega. Y Real Estelí, vimos cómo ha trabajado muy bien con 3 perimetrales presionando al jugador que porta el balón y en la línea de pase para finalmente interceptar en 2 ocasiones la pelota y un robo de balón, 2 robos de balón prácticamente que terminaron en el costado ofensivo con ventaja. Real Estelí debe de potenciar que a Yelela Quindel le cuesta bajar y constantemente puede tener ventaja numérica de 5-4 porque bajarán primero 3 jugadores máximo del equipo de las Brumas de Jinotega y Real Estelí con jugadores rápidos como Charlon, como Jared, como el mismo Christopher Blake puede aprovechar eso, ¿no? Que a Quindel le cuesta mucho bajar del costado defensivo hacia el costado, del costado ofensivo hacia el costado defensivo y por ahí decíamos Real Estelí recorriendo bien la duela como suele hacerlo, como sabe hacerlo, podría sacar dividendos en este partido para ponerse al frente en el marcador. Nuevamente se reanuda el primer cuarto, se durmió a Quindile, se viene Gastón, las Brumas ahí complicadas después de la pausa. Blake para Charlon Hoxson, Hoxson entre 2. El árbitro señalando, el balón abandonaba la duela, se iba por la línea de fondo.
Ahí se complicaban a la hora de arrancar la ofensiva el conjunto de la Brumas. 15 segundos para cobrar Charlon Hodgson. Ya lo ejecuta. Balón para Jensen Campbell. Ruiz con la posición. El Borinica con el manijo. Ruiz esperando. Va a probar a larga distancia. Ruiz con el pase, el autopase que hacía Ruiz, pero termina cediéndole el balón al jugador de la Brumas. El recorrido de Kevin Andino. Andino para Herrera. Herrera para Quindele. A Quindele solito. Con un ligero salto consigue clavar ese balón con dos puntos. Desde la jugada anterior, que Quindele no la entendió y por eso se confundió por completo. Es darle la pelota a Quindel, si hay doble marca sobre él, sacar el balón al perímetro porque va a quedar siempre un jugador de la Bruma de Ginotega disponible. O dársela a Quindel en la pintura para que busque los puntos. Andino que recorría de cancha a cancha, pero termina fallando el tiro. Gastón que recupera. Christopher con el manejo, el pase picado buscando a Hodgson. Buena lectura de juego por parte de la Bruma que recupera en la posición del esférico. Pero hay un choque ahí en el recorrido, caía Christopher Gastón. Pero el balón va a continuar en posesión de la Bruma de Ginotega. Y hay falta de Christopher Gastón, interrumpe ahí, aunque ya había incluso soltado el balón el jugador del equipo de la Pumas de Ginotega, pero se le atraviesa en el camino, obstruye la pasada prácticamente, y por ahí se marca la falta a Christopher Gastón, que pretendió que le marcaran, que le pitaran el llamado fuera a su favor con una ofensiva que no existió a criterio de los árbitros, y la posesión de la pelota será nuevamente para el equipo de las Brumas de Ginotega. Muy pocos puntos, producto de que no han estado finos hoy los equipos, tanto Brumas de Ginotega como el mismo Real Estelí, con los intentos a canastas de media y de larga distancia, principalmente los de media distancia, muy cortos cerca del aro, pero ha fallado en reiteradas ocasiones tanto Brumas de Ginotega como Real Estelí. 7-7 en más de 5 minutos, 5 minutos 20 prácticamente que hemos jugado en este primer periodo de juego. Sí, muy pocos puntos los que han conseguido ambos equipos a lo largo del primer cuarto. Va a reanudarse el juego desde el costado de la duela. 7-7 de marcador, Estelí contra Brumas. Bueno, va a haber una pausa. Tiempo solicitado por parte del entrenador. Está señalando el árbitro por parte del entrenador de la Bruma de Ginotega. Charlar los coaches con sus jugadores. 4 puntos lleva Yelel al Quindele hasta el momento en el partido. Ruiz con un triple, Marvin Cairo también con un triple. Tenemos ahí las jugadas. Aquí está haciéndole llegar el balón a Quindele. Aparentemente son más fáciles los puntos para el equipo Bruma de Ginotega. Así arrancó el desafío. Luego intentaron de larga distancia. Aquí Marvin Cairo conseguía un triple. Luego respondía Christopher Blake y conseguía una jugada que no fue de 3 puntos. Y aquí el pase otra vez a Quindel, que es el mejor encestador hasta ahora del equipo de la Bruma de Ginotega. Tiene 4 de los 7 puntos del conjunto. Los otros 3 son de Marvin Cairo. Pero las pérdidas de balón, aquí un amigo que está a la par nos hacía también énfasis en eso. Y sí, nosotros lo habíamos mencionado, las pérdidas de balón. En algunos casos pérdidas no forzadas y en otros casos sí por el trabajo de la defensiva, ¿no? Que se está moviendo con 3 jugadores y están haciendo prácticamente lo mismo ambos equipos. 3 jugadores en el perímetro, dejan a uno al grande. En el caso de Ginotega, Yerela Quindel. En el caso de Real Estelí es Christopher Gastón. Y una vez que la pelota va hacia la pintura, inmediatamente hay la ayuda pues, para evitar que pueda tener ventaja el jugador que está a la ofensiva. Ahora sí, la posición en el juego va a ser para Ginotega. Timothy Simmons, hasta el momento no hay variantes por parte de los dos conjuntos. Se mantienen ambos quintetos dentro de la duela. Cuando había el contacto ahí señalado por parte del juez, va a ser balón que pertenece al conjunto rojiblanco. Jensen Campbell. Extiende un poco el pie a Quindele, me parece. Levanta y extiende un poco el pie para forzar ahí el choque con Christopher Blake. Buscaba el robo Kevin Andino, pero termina cometiendo infracción, señalando el árbitro. Se ha pausado esta parte del juego. Mucho contacto por ambos conjuntos. 7-7 el marcador. Y esa va a ser la tónica del partido. Un encuentro igualado, muy reñido por parte de los dos equipos, tanto de Brumas como el Tren del Norte, cuando se va a preparar Francisco Gar para ingresar en su primera ocasión al partido. Va a ser la primera variante Chester Linarte en el juego. Bueno, y aquí le marca una falta flagrante a el jugador Charlon Hodgson, porque interrumpe una acción ofensiva donde era ya prácticamente el último que iba
en el camino, aquí lo vamos a ver. Ahí le saca limpiamente la pelota y ahí está el manotazo. Aunque por ahí, por el otro costado estaba Jensen Campbell, pero la falta es considerada como flagrante y por ello los dos tiros libres para Kevin Andino. Andino que ejecuta, 9-7 el marcador, los dos tiros libres en cesta, Kevin Andino. En el baloncesto FIBA se utiliza más el término antideportivo, ¿no? En la NBA es más el término flagrante, pero aquí, bueno, hay una flagrancia porque es una falta deliberada de parte del jugador del equipo de Real Estelí. La posesión es para Brumas de Ginotega. Cobrando Simons con Andino en las posiciones de las Brumas. El norteamericano con la posesión lo está esperando. Francisco Gara, Simons, el balón para Kindele ante Christopher Gastón. Recibiendo, extrayendo la falta Kindele. Tendrá los tiros libres a favor de la Bruma de Ginotega. Sí, la jugada está diseñada para que a Kindele, en caso de que no pueda atacar el aro, saque inmediatamente el balón hacia el perímetro. Andino y el mismo Marvin Cairon son muy buenos tiradores de fuera del área, detrás de la línea de tres incluso. Cairo ya ha encestado un triple, pero en este caso no hubo doble marcación. En el uno contra uno trató de aprovecharlo a Kindele, atacó el aro. Y aunque no consiguió los puntos, obtiene la visita a los tiros libres, que hay que asegurarlo. Ya falló el primero. A Kindele con el segundo para el cuadro de las Brumas. 4-15, le queda el primer cuarto. A Kindele se prepara, ya prepara el lanzamiento, erró los dos tiros. Yelel a Kindele, el cobro va a ser por parte del Tren del Norte, Christopher Gastón. Balón para el cuadro rojiblanco. Ruiz con el manejo, Yaret. Buen marcaje de Gastón, el tiro de Ruiz ingresando todo red del balón para el conjunto rojiblanco, 9-9. Se están empatando las acciones. La posesión, cuando antes hay un contacto. No le gustó ahí a Christopher Gastón la jugada. Va a ingresar Isaiah Palermo por parte del conjunto rojiblanco. Abandona a Gastón la duela. También ingresa el número 4, Rafael Mendoza, para el cuadro de las Brumas. Sale Kevin Andino a tener su descanso. Y segunda falta y prácticamente obligado el descanso para, en este caso, Gastón, porque ya ha metido en problemas de falta que cometa una más y esté entero. Además, el tercer cuarto que cometa una más sería, en realidad, relegarlo a la banca por largo rato. Marvin Cairo, que probaba largo ese lanzamiento, intentando ahí, recuperaba Francisco Gar, el balón para Christopher Blake, el norteamericano. Se va a enfrentar contra Herrera. Blake, el manejo, buscando la entrada. El balón termina saliendo por el costado. Otra vez, otra jugada complicada para el cuadro rojiblanco y va a ser saque a favor de las Brumas. Inusual la cantidad de pérdidas de balón del equipo Real Estelí. No es el Real Estelí que nos acostumbra, porque tiene jugadores para aportar el balón, para pasar el balón con mucha experiencia, ¿no? Y muy habilidosos. Pero hoy, producto de la buena defensiva de los ginoteganos, están errando demasiado en los pases. La circulación por parte de las Brumas va con el tiro, el balón queda rebotando. La recupera Jensen Campbell para el Tren del Norte. Posesión de parte de los rojiblancos. Jared Ruiz con el manejo. 3 minutos le quedan al primer cuarto. Pronto ingresa Dalton Cacho. Jensen Campbell ante Kindele. Campbell sacando, buscando, pero no logra encestar ese esférico. Se viene Simons. El recorrido por parte de las Brumas. Timothy. El pase picado para Marvin Cairo. Ahora Rafael Mendoza. Payo. Buscando en el centro, Simons nuevamente para Mendoza, Marvin Cairo, 1, 2 y 3, el tiro quedó en manos de Palermo, se viene el Tren del Norte en la contra, Isaiah Palermo buscando a Christopher Blake, Blake con el recorte, el pase y Francisco Gar recibiendo la asistencia, consigue sus primeros puntos del partido y le da ventaja al conjunto rojiblanco. El marcador está 12-9. A favor del conjunto rojiblanco, Simons con Rafael Mendoza. La posesión y el tiro lo intentaba Simons. Mendoza que recupera segunda oportunidad, 14 segundos para cobrarlo. Simons en la penetración logra recortar la ventaja. Encontró todo el espacio. Muy buena reacción de Rafael Mendoza. Luego de tener el rebote, pasa inmediatamente. Sabe que va prácticamente ya levantándose y ahí será muy difícil detener a un Timothy Simons, que es muy rápido. Cuando Jensen Campbell probó desde la larga distancia el triple para el conjunto rojiblanco, 15-11. Hasta el momento está la mayor ventaja que se ha tenido en el encuentro.
Cuatro puntos del Tren del Norte. Marvin Cairo para Simmons. Timothy lo presionaba. Buena cortina de Rira. Desde la esquina Rafael Mendoza va a probar, pero iba despiadísimo ese lanzamiento de Mendoza. Recuperaba Agar. Balón para Jensen Campbell. Antes hay un contacto. Ahí hablando el entrenador con su jugador. También se va a preparar el ingreso de Martínez para el conjunto de las Brumas. Haciendo variantes el cuadro norteño. También ingresará Dalton Cacho. Sale Juan Herrera y sale a Quindele. Y darle descanso a los jugadores que iniciaron la partida. Y a ver si desde la banca puede haber reacción de parte del equipo jinotegano. Martínez Armando es un jugador habilidoso para trasladar la pelota. Y tal vez juntando tres jugadores rápidos del plantel más bajo en estos momentos del equipo de la Bruma de Jinotega tiene esa velocidad. El robo de Simmons, prepare la foto, la volcada a una mano. Le asaltó a Yaret Ruiz ahí cuando iba en la salida del balón Simmons en la espera y conseguía la volcada. Ahora se viene Isaiah Palermo. Palermo va a probar con el triple. Isaiah, lanzamiento, iba desviado el tiro. Martínez para Simmons nuevamente. Timothy hace la finta, Simmons al ataque. Simmons, qué bonita jugada, pero se quedó corto con el tiro. Últimos segundos, la tiene Ruiz. Balón para Jensen Campbell. Campbell con el manejo. Se la regala Isaiah Palermo. Posesión del Tren del Norte. Palermo para Agar. Ahora va a ir Jensen Campbell con el tiro a larga distancia. El triple lo falla. 30 segundos a punto de terminar el primer cuarto. Rafael Mendoza. Ahora con Simmons. El balón para Pepe Martínez. Armando el juego Martínez con Simmons. El tiro se quedó corto. Últimos segundos. El Tren del Norte en la contra. Buscando aumentar la ventaja. Yaret Ruiz con la posesión buscando en el poste bajo. ¿Qué va a hacer Ruiz? Extrae el contacto, cuentan los puntos. Yaret Ruiz en una gran jugada por parte del Borinica irá por el triple Antigua. Consideran que ya había levantado el dribbling y buscaba la canasta Yaret Ruiz en el momento que se produce la falta para darle ventaja de 4 al equipo de Real Estelí. No es la mejor actuación de Real Estelí, no se le ve la intensidad que acostumbra poner a los partidos el equipo rojiblanco y por ahí hemos visto algunos despistes, algunas distracciones como la de Yaret cuando Timothy Simmons le terminó robando el balón, pero aún con eso aprovecha pues que el equipo jinotegano ha estado muy errático. En la contra, buscando Mendoza, lo terminan despojando. Va a finalizar el primer periodo. El balón para Francisco Gar. Va con el tiro. Gar finaliza el primer cuarto. El Tren del Norte arranca con una ventaja 17-13. La diferencia de 4 puntos le favorece al conjunto rojiblanco. Estamos en el entretiempo. Real Estelí.
Gracias, Luis Marcos Toruño. Inicia el partido aquí con un saque desde un costado de la duela para el equipo de Bruma de Ginotega, que sale con Timothy Simmons, Armando Pepe Martínez, Dalton Cacho, además de Marvin Cairo y Kevin Andino, Christopher Blake, Francisco Gar, Kevin Vivas Gutiérrez, Aicías Palermo y Jared Ruiz, el quinteto con el cual arranca este segundo periodo de juego el equipo de Real Estelí. 17-13 la ventaja para el equipo de la ciudad del Diamante de las Segovias en este duelo norteño. Real Estelí y Bruma de Ginotega. Andino, Simmons que sale a buscar el balón, Marvin Cairo, otra vez Timothy hacia el costado, Andino deja caer el balón y termina cometiendo pasos Kevin Andino. Otra pérdida de balón, hablábamos de las pérdidas de balón y lo costosísimo que han sido para ambos equipos, pero principalmente para Bruma de Ginotega. Kevin Vivas y ahora Aicías Palermo, contra Dalton Cacho, buen trabajo defensivo de Cacho. No hay canasta, el rebote es para Timothy Simmons. Dalton, Cairo tiene el espacio, va por tres. ¡Sas! El triple del cubano Marvin Cairo para acercar a la Bruma de Ginotega. Arranca bien el segundo periodo del cuadro de la Bruma. Segundo triple de Cairo en el partido para recortar a uno la diferencia. Jared ahora defendido por Dalton Cacho. Jared contra Cacho. Guard decide atacar al aro. Un paso de más. Y hay un paso de más ahí para Francisco Guard. Y se molesta Chester Linarte, el entrenador del equipo de Real Estelí. Uy, tiró la silla Chester. Sí, al final el profesor Chester Linarte no le gusta el actuar en este primer minuto por parte del Tren del Norte. 17-16 el marcador. La oportunidad que ahí perdía Francisco Gar debido al paso de más que termina realizando. Y desconcentrado el inicio del segundo periodo para el cuadro rojiblanco. Todavía con ventaja de un punto, pero situación que quiere resolver el profesor Chester Linarte con su equipo para evitar esos problemas que hasta el momento están pasando factura al conjunto rojiblanco. A ingresar nuevamente los jugadores. Ya lo hace el Tren del Norte. Hace lo mismo la Bruma de Ginotegas. A reanudarse el partido aquí en el segundo periodo de juego. 17-16 el marcador en ventaja Real Estelí. Posesión para el equipo Bruma de Ginotega. Equipo que está de visita hoy en Managua enfrentándose al Real Estelí en el Polideportivo España. Simmons, Timothy contra Francisco Gard, Armando Martínez, Dalton, Cacho doble marcado, le robaron el balón y viene Christopher Blake. Bien, ahora Armando Martínez. Atacan dos, defienden dos. Simmons va hacia el aro con ayuda del tablero, pero falla el rebote para Francisco Gard. Y luego Jared Ruiz. Jared contra Simmons. Por poco la pierde Jared. Blade. Uno contra uno. Simmons la pide Jared. Blade ante Armando Martínez. Buen movimiento. Blade falla. Rebote para Armando Martínez. Y recorre la duela con Dalton Cacho. El pase Vivas. Se la da Andino. Cacho. Pepe. Sas. El triple para poner en ventaja la Bruma de Ginotega de Armando Martínez. Y le está pasando la factura el triple al conjunto de Real Estelí. Ahí en una circulación perfecta del conjunto de las Brumas. Kevin Vivas que buscaba recuperar un balón que termina cediendo más bien a su contrincante. Y ahora la ventaja por parte de las Brumas y el tren sin punto en el segundo cuarto. Guard intentó de tres, falló, rebote para Kevin Andino. Buen trabajo defensivo de las Brumas. No está dando segundas oportunidades. Está manejando muy bien el trabajo para establecer un cerco de rebotes. Y no darle. Dalton de tres. ¡Sas! Tercer triple consecutivo del equipo
O al menos en este cuarto, tercer triple que consigue el equipo Brumas de Jinotega. No, y el tercer triple consecutivo que intentan y consigue el cuadro de las Brumas. Cairo, también Cacho consiguiendo ahí el triple para el conjunto de las Brumas. Pepe Martínez también en una ocasión y hasta el momento 17-22 sin puntos el Tren del Norte en el segundo cuarto cuando ya se van casi 3 minutos de este periodo de juego. Dalton Cacho saca la falta. Es de Aicías Palermo la falta. No hay intento a la canasta, por lo tanto, a sacar detrás de la línea que pasa debajo del tablero el equipo de la Pruma de Jinotega. Sale Christopher Blay, ingresa Jensen Campbell. 14. Y no va muy contento ni muy conforme Blade. Cairo y ahora Timothy Simmons falla. El balón vuelve a las manos de Timothy. Marvin Cairo va de tres. ¡Sas! Triple, 4 triples ya para el equipo jinotegano. Y con esto ahora la ventaja es de 8, 25, 17 el marcador. Desde el exterior las Brumas están dominando. Cairo con su tercer triple del encuentro. Cuando ahí se escapaba Kevin Vivas, pero hay goaltending. Indica inmediatamente el árbitro que cuenta la canasta porque el balón estaba sobre el círculo. Estos serían los primeros puntos del Tren del Norte. En el segundo periodo van a ser para Kevin Vivas. Bueno, y ahí cambia la estrategia. Real Estelí no estaba sacando puntos con los disparos de larga distancia y decidió Kevin Vivas atacar el aro, mientras aquí Kevin Andino incómodo, pero sobre la marca de Jared Ruiz consigue un par de puntos. 27-17 el marcador. Robo de Kevin Andino. La falta y los puntos. Fuerte manotazo. Pan caliente de Kevin Vivas. Fuerte la falta que termina dando Vivas y los puntos que consigue Kevin Andino. Manotazo que le deja seña Kevin Andino, pero que va a ir directamente a la línea de tiro libre. Buen robo el que hacía Andino ante Palermo, ya con la intención de ir directamente al ataque. Y el marcador doble dígito al frente, el conjunto de la Bruma, 19-29. Andino con el tiro lo termina fallando. Y Aicías Palermo se queda con el rebote. En ventaja el equipo jinotegano. Aicías Palermo. Dio Downs ha ingresado a la cancha por el equipo norteño. Guard. Francisco Garzas en sexta, par de puntos para Francisco Gard. Y dándole chance aquí al novato Dio Downs, muy temprano Chester Linarte. Cairo, Marvin y ahora Timothy Simmons. Va hacia el aro, Timothy. Falta de Francisco Gard. Y habrá, se llena rápidamente de faltas el equipo del Tren del Norte. Y por eso la entrada de Deo Downs también, debido a las faltas que ha cometido el conjunto rojiblanco. Desde temprano no ha encontrado con Castón. Tuvo que sacar a Kevin Vivas también por ese aspecto, por las faltas que había realizado en este segundo periodo de juego. Tiro libre que va para las Brumas. Simmons con el intento. Por fortuna el Tren del Norte en el tiro libre. Hoy las Brumas no ha estado bien. A Quindele ha fallado, Simmons ha fallado. Kevin Andino también no ha tenido opciones para cobrar. Y hasta el momento en ese aspecto le ha favorecido la falta ahí el conjunto rojiblanco. El marcador 21-30. Downs y ahora Gar contra Marvin Cairo. Campbell. Downs. Jensen Campbell tiene el triple. Va por él. ¡Sas! El triple de Jensen Campbell para acercar al Tren del Norte. Timothy Simmons. Buen pase para Dalton. Cacho falla Dalton. Campbell con el rebote, Jensen, y ahora Dio Downs. Palermo, Aicías, Palermo contra Marvin Cairo. Falta de Cairo sobre Palermo. Y la primera falta que comete en este cuarto el equipo de la Bruma de Jinotega. Tiene 3 faltas colectivas Real Estelí en este tercer periodo, segundo periodo de juego. Va a ingresar Christopher Blake a descansar de O'Downs. También Pepe Martínez, que en su tiempo dentro de la duela, tanto en defensa como en el ataque, estuvo ayudando muy bien al conjunto de las Brumas. Un sexto hombre muy importante que tiene ahí el coach Jiménez para ingresar en oportunidades claves. Sí, dio. Precisamente, esa es una de las cosas que valoran siempre los entrenadores. Cuando estás en la cancha, ¿qué ocurre? Bueno,
¿Qué ocurrió cuando Armando Martínez estuvo en cancha? Que se fue y amplió, se fue arriba y amplió la ventaja el equipo de la Bruma de Quinotega. Marvin Cairo. ¡Sas! El triple de Marvin Cairo. Y se prepara un cambio en el equipo de la Bruma de Quinotega. Se prepara Arnulfo Mendoza para ingresar. ¡Yared! ¡Sas! En sexta, par de puntos, Ruiz. Atacando muy bien el aro, el boricua nicaragüense. Y hay pasos de Kevin Andino, arrastró el pie de pívot. Y hay un tiempo solicitado por el entrenador del equipo de Bruma de Quinotega para corregir algunos detalles porque se acerca el tren. 33-26 el marcador, segundo periodo de juego. El Tren del Norte se ha acercado un poco a la Bruma de Quinotega. Hoy el trabajo de Marvin Cairo desde el exterior ha sido impecable. Cuatro intentos, cuatro triple encestado por parte del cubano en lo que va del juego. No ha fallado intento de triple en este segundo periodo del conjunto de las Brumas. Todos sus intentos han ido directamente dentro del aro en contra del conjunto rojiblanco. El llamado por parte de Chetel Inarte para hablar con sus jugadores. Cuando vemos ahí parte de las imágenes, el triple de Pepe Martínez. Ese era el segundo que conseguía las Brumas en este segundo periodo de juego. Después Cairo para Dalton Cacho. Ahí cae el tercero en fila para las Brumas. Cacho. Marvin Cairo con el lanzamiento a larga distancia. Caía el cuarto. La gran jugada por parte de Kevin Andino. Complicada, pero encestaba ese balón. Andino y el manotazo fuerte de Kevin Vivas. Iba directamente a la línea de tiro libre. Después de O'Downs con el pase para que Jensen Campbell cobrara a la larga distancia y consiguiera el triple. Y después Simmons para Marvin Cairo. Ese era el cuarto triple que encesta Cairo. El quinto de las Brumas en este segundo periodo de juego. Y ya Real Estelí controlando el balón. Blake Christopher. Le sale al paso Kevin Andino. Falla Blake. Rebote para Dalton Cacho. Y ahora Marvin Cairo. Aguanta bien la embestida de Christopher Blake. Andino. Kevin. Andino. Ataca el aro. Le sacaban la pelota. El último en tocarla fue un jugador de Real Estelí. Será para Bruma de Quinotega. 3:53 por jugar. Ahí la defensa que ejercía el Tren del Norte. Mandaba ese balón fuera a la línea de fondo. Lo intentaba Kevin Andino, que ha estado muy participativo en lo que va el juego. Dalton Cacho y ahora Timothy Simmons. Arnulfo Mendoza. La media vuelta. Buena, bonita canasta de Kevin Andino consiguiendo los puntos. Gran evolución el que ha tenido el jugador nacional, el que fuera MVP en las finales del torneo Ulloa. Llamaba a la selección nicaragüense y haciendo un gran trabajo con la Bruma de Quinotega. Jared Blake tiene triple. Falla Blake. Campbell que no puede atrapar el rebote. Le queda Timothy Simmons. Y ahora Arnulfo Mendoza. Para Kevin Andino va de tres. Falló Kevin. El rebote para Campbell. Jensen. Guard. Campbell. De ahí ya encestó un triple. Pasos de Jensen Campbell. Estaba muy cerca el árbitro para señalar los pasos de Jensen Campbell. Se va a Isías Palermo. Ingresa Sharlon Hodgson en el Tren del Norte. Hay cambio en el equipo de Real Estelí. La variante por parte del coach Chester Linarte. Ahí la oportunidad que fallaba Jensen Campbell debido a los pasos. Va a ser ofensiva por parte de las Brumas. Al ataque Simmons. Timothy en el uno contra uno ante Christopher Blake. Termina perdiendo el balón. Jared. Le sale el paso a Arnulfo y comete falta Mendoza. Arnulfo Mendoza con la falta. 35-26 el marcador. 9 la ventaja para Bruma de Quinotega. No está bonificado todavía el equipo de Estelí, por ello el saque será desde el costado. Hodgson y ahora Jared Ruiz. Defendido por Marvin Cairo. Jared Ruiz se levanta de tres. ¡Sas! El triple de Jared Ruiz.
Importante este triple para el Tren del Norte para acercarse un poco, para cerrar de mejor forma este segundo periodo de juego. Ruiz tiene que encaminarse, estar centrado en el encuentro porque es el pilar del conjunto rojiblanco. Arnulfo Mendoza y después Marvin Cairo. Se va a reportar el otro Mendoza, Rafael. Marvin, se le acaba el tiempo. Cairo, hay falta. Hay falta de Francisco Gar, que está pidiendo la repetición de la jugada, alegando que se mantuvo vertical. Y Chester Linarte también está pidiendo, aunque me da la impresión que Cairo logra que Gar se enrede ahí en el... No está. Ahí está ya vertical, pero... La falta pudo ser antes. Están pidiendo la revisión de la jugada. Los árbitros están reunidos en el círculo central de la duela. Sí, los árbitros que van a examinar. Sí, era falta la de Francisco Gar. Vamos a ver si los árbitros deciden ir a revisar la infracción. También ahí van a hablar con el profesor Chester Linarte. El partido 35-28 hasta el momento. El involucrado de Francisco Gar debido a la falta que cometía contra Marvin Cairo, que intentaba el tiro y que extrae, si la falta es dada, los tiros libres para el conjunto de la Bruma de Jinotegui seguirá aumentando el marcador. 2-14 le restan a esta primera mitad del encuentro, que las Brumas han logrado dominar en el segundo periodo de juego y mucho debido viene del trabajo realizado en el lanzamiento a larga distancia. Así que la falta ya fue sancionada, va a ser posesión del conjunto de la Bruma de Jinotega. Salió Arnulfo Mendoza, ingresó Juan Herrera en el equipo Bruma de Jinotega. Simons, Timothy, después Juan Herrera para Marvin Cairo con Dalton Cacho. Timothy, Simons, Timothy. Está solo Andino desde la esquina con poco ángulo, falla. Blake estuvo a punto de perderla. Marvin Cairo le desvió la pelota, la rozó el jugador cubano del equipo de las Brumas. Y es para Real Estelí, va a reanudar el juego desde un costado de la duela. Christopher Blake con Charlotte Hodgson. Francisco Gard. La tapa de Dalton Cacho y qué fácil que la hizo ver Dalton Cacho. Lo esperó, levantó la mano y ¿a dónde vas? Simón, buen pase para Dalton, los puntos. Y reclama Cacho que había una falta de Jared. No la marcaron los árbitros. Christopher Blake, presionado por Juan Herrera. Blake, la cortina de Campbell. Blake, doble marcado. Guard de tres, desviado su intento. Rebote para Juan Herrera y ahora Timothy. Simmons, recta final del segundo periodo. Jinotega dominando el partido. Buena parte del encuentro desde que tomó la ventaja en este segundo cuarto. Falla. Rebote para Dalton Cacho y la falta que le cometieron al número 7 del equipo jinotegano, que tendrá par de tiros libres. Abrumado el conjunto del Tren del Norte debido al gran trabajo que está realizando el conjunto de las Brumas de Jinotega dentro de la duela. 28-37 el marcador hasta el momento. La diferencia de 9 puntos a favor del conjunto que hoy es visitante. Dalton Cacho con el tiro libre. Un gran trabajo el realizado por Cacho. No ha necesitado de Aquindel el conjunto de las Brumas en este segundo cuarto. Eso le beneficia para estar totalmente descansado para la segunda mitad. Sí, en realidad que una gran ventaja tener para rebotes importantes en recta final de un partido un jugador como Aquindele. Dalton en cesta. El segundo tiro libre lo terminó convirtiendo Dalton Cacho. Otra vez ventaja de 10. Jinotega y su ventaja más amplia en este partido ha sido precisamente de doble dígito, 10 puntos. Real Estelí no ha tenido ventaja, no tuvo ventaja en el arranque del partido, en el primer cuarto principalmente. No tuvo ventaja de doble dígito, mientras ¡zas! El triple de Francisco Gard. Dalton, buen corte de Herrera. Esta es muy buena jugada, Juan Herrera. Lo dejaron solo y termina convirtiendo par de puntos.
40-31, recta final. Herrera defendiendo muy bien ahí y obligando a salir a Jared Ruiz. Jared, la tapa de Andino, pero había falta previa. Falta que le cometen a Jared Ruiz, tendrá par de tiros libres. Sí, la falta que señala el árbitro ahí contra Kevin Andino, termina realizando por parte del jugador de las Brumas. Ya los últimos segundos va a finalizar esta primera parte. Jared Ruiz va a ejecutarlo, va a ingresar también con Martínez a descansar. Timothy Simmons para el cuadro de las Brumas. Ruiz que va a buscar de qué forma recortar un poco la desventaja que tiene el Tren del Norte en este segundo periodo de juego. Y en cesta el primero, Jared Ruiz. 40-32 el marcador. Quedan 7 segundos, 3 décimas. El tiempo de juego. Jared, el segundo, es bueno también. Armando Martínez. Recta final. Puede ser el último intento a la canasta. Ya no, se terminó el tiempo. 40-33, el marcador final de esta primera parte del desafío en ventaja Brumas de Ginotega, partido de la Liga. Protección, lo mejor para motocicletas, motores fuera de borda, automóviles, camionetas, flotas de transporte y equipos industriales en sus marcas Delo, Javelin, Ursa y Supreme. Chevron, el líder de mi nación. Confía tu vehículo en la calidad Chevron, distribuido por Lucalza. Almost there. 2 minutes completed. Get together, yeah. Es y siempre será el color de todos los que alcanzan la gloria eterna. Como los atletas que se alzan en lo más alto del podio olímpico. Como el equipo de tus amores, que porta una historia llena de honor y renombre. Como esas gigantes estrellas que agrandan cada vez más su leyenda. Dorado es el color de los campeones, como los campeones de Dorado Bet. Plataforma fácil de usar, las mejores cuotas y además cobra súper rápido. Juega y alcanza la gloria en doradobet.com. Regístrate y recibe hasta el 100% de tu primer depósito. We'll be right back.
Fuente Pura nace de la filtración natural del agua que ocurre en las cuencas de Nicaragua. Viaja en ríos subterráneos donde luego es extraída hacia nuestras plantas y pasa por un proceso con estrictos estándares de calidad que garantizan su pureza. Fuente Pura. Origen natural. Deja que fluya. Descubre la nueva forma de disfrutar sus mejores momentos. Cloud9 Hard Iced Tea. Sin gas, cero azúcar, bajo en calorías. Un té frío con 4.9 grados de alcohol. Feel the buzz. Se siente bien. Estar o estar. Lo que no podés es no estar. Con la tecnología HyFlex, estar afuera es como estar adentro. Y estar en casa es como estar en el aula. Siempre estarás presente. Para USEM tu futuro es tan importante que contamos con las aulas más tecnológicas. Sin olvidar que tendrás a la mano una plataforma digital donde encontrarás recursos didácticos y todas las sesiones de clases grabadas, facilitando tu aprendizaje, presencial en el aula o presencial digital. USEM, el éxito está en vos. Chevron Lubricantes Premium es la marca número uno de lubricantes en Nicaragua, preferida por los conductores por más de 90 años. Es un lubricante premium que supera los estándares de calidad de la industria. Chevron brinda confianza y protección. Lo mejor para motocicletas, motores fuera de borda, automóviles, camionetas, flotas de transporte y equipos industriales en sus marcas Delo, Javelin, Ursa y Supreme. Chevron, el líder de mi nación. Confía tu vehículo en la calidad Chevron. Distribuido por Lucalza. Almost there. 2 minutes completed. Take it out, take it out, yeah. Here we go, boys.
dorado es y siempre será el color de todos los que alcanzan la gloria eterna. Como los atletas que se alzan en lo más alto del podio olímpico. Como el equipo de tus amores, que porta una historia llena de honor y renombre. Como esas gigantes estrellas que agrandan cada vez más su leyenda. Dorado es el color de los campeones, como los campeones de Dorado Bet. Plataforma fácil de usar, las mejores cuotas y además cobra súper rápido. Juega y alcanza la gloria en doradobet.com. Regístrate y recibe hasta el 100% de tu primer depósito. Fuente Pura nace de la filtración natural del agua que ocurre en las cuencas de Nicaragua. Viaja en ríos subterráneos donde luego es extraída hacia nuestras plantas y pasa por un proceso con estrictos estándares de calidad que garantizan su pureza. Fuente Pura. Origen natural. Deja que fluya. Descubre la nueva forma de disfrutar sus mejores momentos. Cloud9 Hard Iced Tea. Sin gas, cero azúcar, bajo en calorías. Un té frío con 4.9 grados de alcohol. Feel the buzz. Se siente bien. Eso que te enamora en mí, que soy lago y soy volcán. Tu Nicaragua que soy yo, guarda barranco y mucho más. Y si me preguntan de dónde soy, me trataría tu nombre. Diría de dónde nace el sol y dónde la piel es un eterno sol. Eres mi Nica, eres mi gloria, eres poeta de mi historia. Tu querer quedó la calma con todo ese verde que guarda mi alma. Si el sol sale para verte y para engrandecerse es el luna. Como mi tierra no hay dos, como mi coña ninguna. Soy tu Nicaragua querida. Eres mi magia y alegría. La que puso raíces en tus pies. Eres grande como Rubén lo decía. De nuestro canto que se encienda la pasión. Si el sol sale para verte y para engrandecerse es el lunar. Como mi tierra no hay dos, como mi coña ninguna. Estar o estar. Lo que no podés es no estar. Con la tecnología HyFlex, estar afuera es como estar adentro. Y estar en casa es como estar en el aula. Siempre estarás presente. Para USEM tu futuro es tan importante que contamos con las aulas más tecnológicas. Sin olvidar que tendrás a la mano una plataforma digital donde encontrarás recursos didácticos y todas las sesiones de clases grabadas, facilitando tu aprendizaje. Presencial en el aula o presencial digital. USEM. El éxito está en vos. Chevron Lubricantes Premium es la marca número uno de lubricantes en Nicaragua, preferida por los conductores por más de 90 años. Es un lubricante premium que supera los estándares de calidad de la industria. Chevron brinda confianza y protección. Lo mejor para motocicletas, motores fuera de borda, automóviles, camionetas, flotas de transporte y equipos industriales en sus marcas Delo, Javelin, Ursa y Supreme. Chevron, el líder de mi nación. Confía tu vehículo en la calidad Chevron. Distribuido por Lucalza. Almost there. 2 minutes completed. Get together,
dorado es y siempre será el color de todos los que alcanzan la gloria eterna. Como los atletas que se alzan en lo más alto del podio olímpico. Como el equipo de tus amores, que porta una historia llena de honor y renombre. Como esas gigantes estrellas que agrandan cada vez más su leyenda. Dorado es el color de los campeones, como los campeones de Dorado Bet. Plataforma fácil de usar, las mejores cuotas y además cobras súper rápido. Juega y alcanza la gloria en doradobet.com. Regístrate y recibe hasta el 100% de tu primer depósito. Fuente Pura nace de la filtración natural del agua que ocurre en las cuencas de Nicaragua. Viaja en ríos subterráneos, donde luego es extraída hacia nuestras plantas y pasa por un proceso con estrictos estándares de calidad que garantizan su pureza. Fuente Pura. Origen natural. Deja que... Estamos de regreso desde la cancha del Polideportivo España para lo que será la segunda mitad del partido entre Real Estelí contra la Bruma de Ginotega. Hasta el momento las Brumas al frente por 7 puntos ante los rojiblancos en un partido en el cual aprovecharon el segundo periodo de juego el cuadro de las Brumas, anotando los triples. Bueno, aquí estamos ya listos para el arranque del tercer periodo de juego. Va a sacar desde un costado de la duela el equipo de Real Estelí con Jared Ruiz y Francisco Gar, que conduce el balón. La tiene Christopher Blake con el tiro. Lo termina fallando el jugador del conjunto rojiblanco. Ahora el ataque va a ser las Brumas con Timothy Simmons, el norteamericano, con el traslado. Balón de Cairo para Andino. Andino con el recorte, buscando la pintura. Qué bonita jugada que estaba haciendo Andino, pero recupera a Jensen Campbell. Posesión por parte del Tren del Norte. Regresó Christopher Gastón. Para ese tercer cuarto hay falta. Contacto, dice el árbitro. 33-40, el arranque del tercer periodo de juego. Será posesión del costado para el cuadro rojiblanco en esta jugada. La sanción que termina realizando el juez. Y será manejo del Tren del Norte para Yale Ruiz del costado. Balón con Francisco Gar. Gar con el manejo, hace el recorte. Gar va a probar a larga distancia el tiro. Francisco no encestaba ese esférico. Ahora el ataque esportivo que hicimos, el norteamericano con el traslado. Simmons, el balón hacia la derecha, buena circulación para Quindela. Quindela que falla a la hora de traer el pase y termina saliendo ese balón por el costado. Lo tomó por sorpresa el balón ahí a Herrera, que me parece iba pensando más en buscar el aro, en ver hacia el tablero sin haber atrapado primero la pelota. Y lo otro que quería mencionar es la buena jugada de Kevin Andino. Lastimosamente no terminó en punto su Euro State ahí en la zona pintada. Y por ahí el equipo de Ginotega todavía no anota en este periodo. Atacando las Brumas. Simmons con la posesión. Va directamente con el tiro acrobático en la canasta. Por parte del norteamericano Timothy Simmons. 33-42 el resultado. Ruiz con el manejo del esférico. Jared buscando la entrada. Saca el tiro Ruiz. El balón queda rebotando en la base del aro. Atento a Quindeles con el rebote. Balón nuevamente para Simmons. Timothy con el traslado. Yelela al Quindile en la pintura, el pase hacia atrás, Simmons. Le va a hacer las Brumas. Simmons va a media distancia, el tiro queda rebotando. Atento Francisco Bar con el rebote. Atacando el conjunto rojiblanco, el balón al frente con Christopher Blake. Blake con la flotadora directamente, ingresa ese balón por parte del norteamericano. Ya nos tiene acostumbrado a este tipo de jugadas, Blake. Ahí un pase hacia un costado y luego el salto, que es muy bueno, es muy explosivo y termina consiguiendo los puntos. Gastón con tres faltas personales. Esto me supongo que Ginotega, su entrenador, debe tenerlo en cuenta para tratar de hacerlo caer en una falta más. El tiro que termina en el triple por parte de Timothy Simmons. 45-35, el marcador va a ser saque del fondo que lo ejecuta el Tren del Norte. La ventaja nuevamente de doble dígito a favor de las Brumas de Ginotega. Ruiz con el traslado, el Borinica. Ruiz en la pintura, el pase complicado para Christopher Gastón. No logra atrapar ese esférico, termina saliendo y otra ofensiva fallida por parte del conjunto rojiblanco.
Sí, se adelantó un poco, Jared. Me parece que no estaba bien posesionado como para impulsarse a buscar la pelota a Christopher Gastón. No tenía un buen balance y por ahí terminó únicamente rozando el balón y escapándose este por la línea que pasa debajo del tablero. Al cobre, conjunto de las Brumas, buscando el depósito. Lo termina errando Herrera. El balón para Christopher Blake. A toda velocidad, no puede Quindele frenarlo. Y deposita ese balón directamente adentro de la alcancía. Marvin Cairo, 1, 2 y 3. Marvin Cairo hoy en su intento 100% en el tiro de 3. 5 de 5 a lo largo del juego. 37-48, hay un tiempo solicitado. Nadie se hizo cargo de un gran tirador como es el caso de Gastón. Y había por lo menos dos jugadores que estaban cerca de él. Aquí tenemos la acción. Primero Timothy Simmons, como hace una jugada bonita, un tanto acrobática. Después Blake, véanlo, salto en dos tiempos y encestando una buena canasta. Cairo para que Simmons, de lejos Timothy, consiguiera el triple. Blake aprovechando su rapidez, encesta ahí par de puntos ante Yelena Kindel. En las jugadas más importantes de este primer tiempo, 48-37 el marcador. Ginotega gana por 11. 11 la ventaja para el cuadro ginotegano. Y se le está poniendo cuesta arriba el partido a Real Estelí. Hemos dicho que este cuarto, el tercer periodo, suele jugarlo muy bien el equipo del 3 del Norte. Veremos si eso le ajusta. Y si en este tercer cuarto, en el de este partido particularmente, pueden exhibir lo que nos acostumbra, ¿no? Un buen baloncesto y además recortar la desventaja que tiene hasta ahora. Tiene que mejorar el conjunto del 3 del Norte. La desventaja es de 11 puntos. El manejo por parte de Christopher Gastón. Gastón con Jensen Campbell. Campbell con la finta. Balón con Francisco Gar. El tiro desde Bluefield. El triple para Francisco Gar. Un buen partido hoy de Gar, aportando la larga distancia para el conjunto rojiblanco. Marvin Cairo, la cortina de Herrera. Cairo para Herrera, va a probar Herrera. Nova con el tiro, Kevin Andino solito, tiene el tiempo. El triple de la Bruma, nuevamente de 11 la diferencia. Kevin Andino, con todo el tiempo del mundo, sacó ese lanzamiento a larga distancia. Gastón hace el paso de retroceso. Ahí mareando a Quindele. Después Christopher Blake depositando el balón. Los puntos de los rojiblancos. 42-51. Cairo con Simmons. La pausa. Andino en el centro. Que va a ser Kevin. Va con Simmons nuevamente. Timothy buscando el espacio. La cortina de Herrera. Herrera para que el pase de Andino directamente para Quindele. Lo terminan frenando al nigeriano. Sale el balón por la línea de fondo. 4 segundos para el cobro. El tiro de la Bruma va a ser el saque de la línea de fondo que favorece al conjunto visitante. Ya lo cobra, lo ejecuta el conjunto de las Brumas. Antes del señalamiento, hay una falta. Dictamina el árbitro. La diferencia de 11 puntos, le restan 11 con 40 a este tercer periodo de juego. El Tren del Norte que no ha logrado recortar la diferencia, más bien se ha ampliado un poco más por parte del conjunto de Ginotega. Al cobro. 14 desde el costado, Simmons para Kevin Andino. Nuevamente Timothy, posesión de Marvin Cairo. Cairo con el manejo. Hace la internada Cairo hacia atrás con Timothy Simmons nuevamente. 5 segundos a cobrarlo. Va a ser Herrera con el lanzamiento. La canasta que entra para el cuadro de las Brumas. Están causándole daño el conjunto rojiblanco. Gastón buscaba el ganchito, fallaba el tiro. Ahora es Marvin Cairo, el cubano que traslada. Cairo. ¿Qué va a hacer Cairo? Va a probar Marvin. El primer fallo de lanzamiento de triple para Marvin Cairo. Fue una decisión complicada por parte de Cairo en esta jugada. Y el balón pertenece todavía al conjunto de las Brumas. La falta sobre Yelena Quindele, que obtiene un importante rebote ofensivo ahí para mantener la posesión del lado del equipo de las Brumas de Ginotega. Veremos si en la línea de libres puede ser efectivo. No estuvo
efectivo en los primeros, en el primer cuarto, en su primera visita a la línea libre. Veremos si en esta ocasión finalmente consigue puntos Yelel Akindele, que ya más de casi la mitad del cuarto se ha mantenido en la duela. Seguramente en la recta final de este periodo de juego van a darle descanso para reservarlo para la recta final del partido. Y tiene un sustituto importante como Dalton Cacho para suplir, ¿no? Y lo hizo muy bien en la primera parte del duelo. En la primera parte de este juego, el jugador nicaragüense Dalton Cacho. El cobro por parte del Tren del Norte. El balón hacia atrás va con el tiro. Christopher Gastón, lanzamiento. Entrando a la cuenta rojiblanca, el triple por parte de Gastón, 45-56. El manejo era por parte de Timothy Simmons. Simmons con el manejo. ¿Qué va a hacer Simmons? Va con Herrera. Juan Herrera, el pase. Atento Ruiz con la recuperación. Intentaba el conjunto rojiblanco. Ruiz con el pase para Palermo. Isaiah buscando a Gastón. Espera Christopher Blake. Unos puntos el norteamericano. Gran combinación ahí de Palermo con Blake. Y entrando en el juego nuevamente el conjunto rojiblanco desde la esquina. Va a probar. Hace la finta. El paso hacia el frente. Herrera lo falla. No consigue los puntos. Ahí la bruma. Se viene el conjunto rojiblanco con Gastón. Christopher. Para Francisco Gar. Gar va a media distancia el tiro. El balón queda rebotando. Intentaba Palermo. Atento Marvin Cairo con el rebote defensivo. Cairo hacia el frente. Va con Kevin Andino. Brincaba Yared Ruiz. Y después Juan Herrera. Entrando desde atrás consigue los puntos. Muy buena jugada colectiva. Buena jugada colectiva del equipo de la Pumas de Jinotega. Primero Andino con la finta del triple. Es lo que más ha estado intentando en este tercer periodo de juego el equipo jinotegano. Por ello trata de no ceder el triple del equipo de Real Estelí, pero por ahí variaron el ataque, decidieron ir hacia el aro y consiguieron los puntos. El ataque a la bruma de Jinotega, buscando el tiro, el conjunto norteño. Kevin Andino va a la pintura. Andino con el pase para Quindeles. Se acaba el tiempo. Quindeles, ¿qué va a hacer? Yelel al Quindeles y falta. Sanción en la falta y fue ofensiva por parte del nigeriano. Y lo reclama el entrenador del equipo Brumas de Jinotega, también Yelel Akindele, reclamando la decisión de los oficiales. Había dos jugadores a su alrededor, pero me parece que él extiende de más el codo y los antebrazos y por ahí termina cometiendo la falta ofensiva el jugador del equipo jinotegano, el centro, que prácticamente ha jugado buena parte de este tercer periodo de juego. Aquí vemos la acción. Ahí está, sí. Empuja y con la cabeza, parte del hombro y la cabeza, termina desplazando ahí a Christopher Gastón. Atacando el conjunto rojiblanco, va Yelet Ruiz con el tiro. No entraba ese espíritu para el Tren del Norte. La recupera la bruma de Jinotega. Se viene Timothy Simmons. Simmons, la cortina de Quindeles. Simmons a larga distancia lo intentaba. Atento Gastón que recupera. Christopher Gastón con la posesión. Gastón con el pase para Charlon Hodgson. No logra mantener el esférico y sale ese esférico. Sale el balón por la línea del costado. 47-58, diferencia de 11. Atacando las brumas. Con Timothy Simmons. Lo está esperando Palermo. Simmons hacia atrás. Ahora con Herrera. Nuevamente Simmons. Atento Cairo. Después Akindele. La presión es de Gastón. Akindele ganando la partida contra Christopher Gastón. Los puntos son para el nigeriano. Sí, va correctamente a donde está Gastón porque está penalizado con tres faltas, una más y prácticamente significaría volver al banco. Por ello vimos que su defensiva no fue tan fuerte, tan férrea ahí sobre Akindele. Atento Simmons, lo está esperando Palermo. El balón para Akindele. Yelel para Kevin Andino. Andino con la presión de Yelel Ruiz. Akindele con la cortina. Va Andino con el lanzamiento. El triple cae para el conjunto de las brumas. Está causándole daño el triple al Tren del Norte. Ahora la ofensiva es rojiblanca. Christopher Blake. Blake con la posesión. El balón buscando en el al centro, buscando en la pintura. Termina cayendo el jugador de las brumas. Sancionan la infracción. Ahí reclamando Christopher Blake después de la jugada. Sí, pero me parece que en realidad está en lo correcto el árbitro ahí marcando esa falta. Hay un empujón de Blake, pero
Simmons, en lugar de dejarse caer, él también mete la mano, trata de detener al jugador, lo agarra, incluso le agarra el balón y parte del antebrazo y por ahí termina cometiendo una falta. Muy bueno el llamado, me parece, de los árbitros en esta acción. Ya estaba en ejecución hacia el canasto Blay, por lo tanto son par de tiros libres para el jugador del Tren del Norte. 16 puntos le está sacando Brumas de Jinotega a Real Estelí, contrario a lo que nos acostumbra Real Estelí a tener un buen tercer periodo de juego. Está perdiendo también este tercer cuarto. Sí, lo está perdiendo 23-14 el marcador en el tercer cuarto, el Tren del Norte. El segundo lo perdió 27-16, dos cuartos consecutivos en cual el Tren del Norte no ha logrado frenar el ataque de las Brumas. Palermo con la posesión. Lanzamiento de Isaya. No cae, pierde la oportunidad el conjunto del Tren del Norte. Y es que el triple, 11 de 22 para el conjunto de las Brumas. Cuando ahí consigue la canasta, Kevin Andino. 65 son los puntos ya para el conjunto de Jinotega. Hawkson. Ahora con Christopher Blake. Blake con el manejo hace el pase para Charlon Hawkson. El triple lo intentaba Marvin Cairo con el rebote. Atacan la Bruma. Se viene Jinotega. Andino con la posesión. Qué bonito pase para Dalton. Cacho se quedó corto con el lanzamiento. La defensa de los rojiblancos. Cacho, dos oportunidades. Se le fue Cacho. Se viene el Tren del Norte. Palermo con el pase. Christopher Gastón consiguiendo la canasta. Gastón para el conjunto del Tren del Norte. 49-75 daba respuesta el jugador del Tren del Norte. Simmons para Herrera. Ahora Kevin Andino en la pintura. Kevin Andino se quedó cerca ese balón de ingresar. Isaiah Palermo para Christopher Blake. Blake con el jumper adentro de los puntos. Blake, que ha sido el mejor dentro de la duela para el conjunto rojiblanco. Y el tiempo solicitado por el entrenador argentino, al ver que ha tenido un par de posesiones consecutivas aquí el equipo de Real Estelí, convirtiendo puntos y reduciendo la desventaja. 61-65-51 el marcador, 14 la diferencia en favor del equipo de la Bruma de Jinotega, amplia todavía, pero sí es importante evitar que Real Estelí logre el ritmo de juego que tiene acostumbrado, que consiga una corrida importante y que vaya a significar esto, perder esa ventaja de doble dígito que ha administrado muy bien en este tercer periodo de juego el equipo jinotegano, con buen trabajo en la defensiva, dominando en los tableros, porque ciertamente que hemos visto un dominio. No ha habido casi segundas oportunidades, segundas opciones para Real Estelí, porque ya sea con Aquindel en la cancha y con el mismo Dalton Cacho, a quien vimos ahí que atrapó hasta tres veces la pelota, tres rebotes ofensivos, aunque no terminaron en puntos, pero eso evidencia cómo ha estado jugando en la pintura muy bien el cuadro. Y en los momentos en que se dormía la defensiva de Real Estelí, que no regresaba para hacer el trabajo defensivo Christopher Gastón, pues los tempraneaban con Kevin Andino, y ese pase largo, pase de touchdown para Kevin Andino que vimos ahí en la repetición, terminó en puntos para el equipo jinotegano. Menos de un minuto por jugarse en este tercer periodo del partido. Está en ventaja 65-51, tercer parcial del partido. Así es, Octavio, la diferencia es de 14 puntos por parte de las Brumas, aprovechando el tercer periodo para aumentar aún más la ventaja. Ya lo cobraba Cacho con Simmons, últimos segundos del tercer periodo de juego. El acarreo por parte del norteamericano, lo espera Palermo. Balón para Marvin Cairo. Ahora Mendoza con Simmons. Timothy con la posición. Simmons al frente. Cacho. La entrada y contacto y dos tiros libres para la Bruma de Jinotega. Sí, esa ha sido otra situación importante, ¿no? Que cuando han atacado el aro, cuando han tenido la pelota en la pintura, ahí, si bien es cierto, ha fallado el equipo jinotegano en varias ocasiones, pero ha tenido la oportunidad desde la línea de libres también de conseguir puntos. No estuvo tan efectivo en la primera parte del partido el equipo jinotegano, pero ha mejorado en este tercer cuarto en la línea de libres. Y aquí está la evidencia de esto, ¿no? Dalton Cacho consiguiendo el primero. Consigue el primero Cacho. Aumenta aún más la cuenta personal para él y para el conjunto de las Brumas. Cacho con el segundo. Encestándose esférico. 51-67. Hawkson va a arrancar la ofensiva rojiblanca. Tiene que recortar lo mayor posible
El Tren del Norte, Charlon para Palermo. Ahora Jensen Campbell. El balón para Christopher Gastón. Gastón que pide el movimiento. Ahora el tiro, lanzaba y fallaba Hodgson. Recupera Marvin Cairo. Se descarriló el Tren del Norte en el tercer cuarto. Armando Martínez, Pepe. Para Marvin Cairo, consumiendo el tiempo. 9 segundos y va a acabar el tercer periodo de juego. El cubano con la posición, Dalton Cacho con la cortina. Lo está esperando Gastón, va a probar Cairo a larga distancia. El tiro rebotado en el aro. Atento a la posición de Francisco Gary. Termina el tercer periodo. 51-67 a favor de la Bruma de Ginotega, que afrontarán un último cuarto con una ventaja de 16 puntos. Sí, los primeros 5 minutos del próximo periodo, del cuarto periodo de juego, van a ser decisivos para ver qué opciones tiene Real Estelí de quitar este juego. Claro, me dirán, 5 minutos es bastante, ¿no? Lo que le restaría al partido. Pero si en 5 minutos el Tren del Norte, en los primeros 5 minutos del cuarto periodo de juego, no consigue, no logra que esa desventaja sea menor al doble dígito, va a tener problemas en sus aspiraciones. Va a tener mucho más complicado poder conseguir el triunfo aquí ante el equipo de la Bruma de Ginotega, que hemos visto que ha hecho muy buenas rotaciones, ¿no? Y que ahora con una rotación un poco más larga y dosificando muy bien a sus jugadores titulares, ha podido dominar este encuentro contra Real Estelí. Un poco la estadística hasta el momento. En tiro de campo, 41% del tren, 46% Ginotega. En el triple, 11 de 23 para Ginotega. 7-17 para el Tren del Norte. En el tiro libre, los dos han estado bajo. 40% Estelí, 61% Ginotega. Ha lanzado más Ginotega, 8 de 13, 4, 2 de 5 el Tren del Norte. Rebotes, 10 rebotes más para Ginotega, 36, 26 del Estelí. En asistencia, igual más para Ginotega. Robos iguales, 7 y 7. Bloqueo, 2 para Ginotega. En pérdidas, 14 y 13, muy similares. Puntos tras pérdida, 9 para el Tren, 10 para Ginotega desde la banca. 12-11, son equipos muy similares desde la banca en la rotación. Y hasta el momento parte de las estadísticas que se están viendo dentro de la duela. El mejor para el conjunto de Ginotega, Marvin Cairo, con 12 puntos hasta el momento en el partido. Y el último cuarto lo dejo con Octavio Sevilla. Gracias, muchas gracias, Luis Marcos Toruño. Junto a Luis Marcos Toruño le saludo a Octavio Sevilla Castro. Esta es la Liga Superior de Baloncesto. Partido de temporada regular, tercera ronda ya de la fase inicial de este torneo. De la temporada regular de la Liga Superior de Baloncesto, que está ya aproximándose a la recta final, con los equipos buscando la clasificación a los playoffs y la mejor ubicación en la tabla. Dalton Cacho, ¡zas! En sexta par de puntos, Dalton Cacho. Si bien es cierto, mencionaba Luis Marcos Toruño el tema de cómo están los puntos anotados de los jugadores que vienen desde la banca. Y aunque está muy parejo, hay que ver un aspecto importante también. El trabajo defensivo que han hecho los jugadores del equipo de Ginotega llegando desde la banca respecto a lo que ha hecho el equipo de Real Estelí. Mientras aquí Jensen Campbell consigue de larga distancia, ¡zas! El triple de Jensen Campbell. Para acercar al Tren del Norte, pero la ventaja todavía es de doble dígito. Marvin Cairo, Rafael Mendoza y ahora Armando Martínez. Dalton, Cacho, Rafael para Timothy. Simon, se acaba el tiempo. Timothy va de tres. ¡Sas! El triple de Timothy Simmons. Para responder de inmediato al triple que había encestado Jensen Campbell. Y mantener la ventaja del equipo ginotegano. Tiene que defender más Real Estelí, ser más intenso. No le hemos visto hoy esa intensidad que acostumbra Real Estelí. Termina perdiendo la pelota. Guards le rozaban, le sacaban el balón, pero a criterio del árbitro le empujó hacia adelante Guards y la rozó y terminó rozando el balón. El árbitro tenía muy de cerca la acción. Pero a mí me da la impresión que la pelota debió ser para el equipo ginotegano, perdón, para el equipo de Real Estelí. La pelota sale de donde la llevaba pegada al cuerpo Gar por el manotazo que hacía, me parece, Marvin Cairo.
Sí, al final la sanción termina siendo en contra del conjunto rojiblanco. Mantiene la posición el cuadro La Bruma con una diferencia de 18 puntos. Seguimos de gran partido. Cuidado que puede promediar un triple doble la noche de hoy aquí en el Polideportivo España. Dalton se anima también de tres, pero se queda muy corto. Falta ahora de Rafael Mendoza. Se la comete a Christopher Gastón. Una falta que no deben darse. Está del otro lado prácticamente. Y si no tenés la certeza que vas a hacer contacto con el balón y que vas a poder robar el balón, es mejor abstenerse, contener nada más o tratar de contener, de provocar alguna pérdida de balón conteniendo al rival. Christopher Blake. Campbell va a la esquina. Blake. Christopher ante Timothy. Simon falla. Christopher Blake. El rebote para Gastón. Pero hay falta que termina cometiendo Marvin Cairo sobre Christopher Gastón. La falta se comete abajo. No hay tiros libres. Pero es la segunda falta que comete ya el equipo que no te gano, metiéndose en problemas de falta. Tiene dos faltas. Y es la segunda para el cubano Marvin Cairo. Blake con Jared Ruiz. Jared. Defendido por Timothy Simmons. Ha sido un buen pareo este Simmons con Jared. Falta de Dalton Cacho, la tercera, muy rápido, las faltas del equipo genotegano en una misma posesión, dos faltas. Así es, dos faltas en esa posición para el cuadro de Las Brumas, ahí cediéndole el espacio al Tren del Norte, que no ha logrado capitalizar, eso sí, en ese aspecto, para conseguir los puntos. Ya corre desde el fondo del conjunto Tren del Norte, que necesita las unidades rápidamente para nuevamente ponerse dentro del partido. Bueno, y si valoramos que la primera falta se comete en esta misma posesión, porque fue saliendo Real Estelí, que se comete la falta, se acabó el reloj de los 24 segundos, aunque encestaba Campbell, ya no cuenta la canasta, porque se habían agotado los 24 segundos en el tiempo de ejecución al canasto, los 24 segundos que dispone el equipo de Real Estelí, y están reclamando que había, recién habían dicho 5 segundos, y inmediatamente el silbato, que pasaron muy rápido, que transcurrieron demasiado rápido. Los 5 segundos es lo que reclama Christopher Gastón y obligaron a Chester Linarte a ir a reclamarle eso a los árbitros, que dijeron, sí, quedan 5, porque aquí no se está trabajando con la pizarra, no hay pizarra electrónica y por ello tienen que estar anunciando 10, cada 10, 5 y se anunciaron los 5 segundos e inmediatamente a criterio Real Estelí vino el silbatazo para dar por finalizada la posesión. Sí, pierde la oportunidad y el triple de conjunto rojiblanco. El reclamo que al final no llega a nada para el Tren del Norte. Todavía la desventaja es de 18. No contaron los puntos para Jensen Campbell. Simmons, Timothy, desde la esquina. Armando Martínez falla. Rebote para Jared Ruiz. Lo persigue Rafael Mendoza. Jared con un buen movimiento. Ahora Gastón. Ofensiva de Christopher. Él está... Y piden la revisión de la jugada porque Simón está en el semicírculo. Otro reclamo del Tren. Hoy el arbitraje ha estado muy cuestionado. Vamos a ver si está en el semicírculo. Jared, abrime la toma. Abrime, no, se abrió ahí la toma. Ahí no alcanzamos a verlo. No está adentro. No me queda claro porque no se alcanzan a ver los pies, pero me parece que no está dentro del semicírculo. Aquí está Timothy Simmons. La media vuelta de Dalton. Falla Cacho. Rebote para Jared Ruiz. 72-54 el marcador. 18 la ventaja para el equipo girotegano. Blake Christopher. La pedía Campbell llegando a la esquina. Christopher Blake buscó a Campbell. Intercepta a Marvin Cairo. Y claro, ahora está alargando la posesión. Buena. Para Dalton Cacho. Hoy Dalton ha fallado unas a boca de jarro, a la orilla del cilindro. Lo que ha fallado Dalton Cacho esta noche. El fallo de Cacho, similar al anterior, cuando probando a larga distancia Christopher Blake cae el triple para darle un respiro al Tren del Norte. Después de la última jugada, cuando vemos ahí la repetición del balón que tenía Jared Ruiz, el pase para Christopher Gastón y estaba fuera del semicírculo.
el jugador de la pluma de Jinotega y la falta que le sancionaban a Christopher Gastón, el jugador del Tren del Norte. Fuera y por muy poco, pero no estaba ni siquiera pisando la raya, no estaba dentro del semicírculo de Timothy Simons. Jared Ruiz para Blay, Christopher Blay, la ayuda de Rafael Mendoza, había fuentes una falta, codazo que termina impactando a Rafael Mendoza en el rostro. Parece ser en la nariz. Había un silbato de los árbitros, llega la asistencia ya de la fisioterapeuta. Y sí está sangrando aparentemente Rafael Mendoza, va a tener que abandonar. Va a tener que salir de la duela. Rafael Mendoza que termina con un impacto ahí, lo vamos a ver el codo, fíjense en el codo, así, codo derecho. Así el impacto de Christopher Blay contra el jugador de la Brumas de Jinotega, recibe el codazo. El jugador de la Brumas queda aturdido y recibe el golpe. Habrá que ver si le hizo alguna cortada también. Esperando que pueda continuar el jugador de la Brumas de Jinotega, ingresen nuevamente los jugadores. 5:52 le quedan a este enfrentamiento, 72-57, el resultado del Estelí que necesita poco a poco ir sumando puntos para complicarle la recta final del partido al conjunto de las Brumas. Se ve que el contacto no es intencionado de parte de Blake. Me parece un movimiento natural, buscando cómo soltar el balón hacia el canasto y termina golpeando a Rafael Mendoza. Y hay bastante sangre. Buena cantidad de sangre ahí que tratan de contener. Blay por el segundo. Christopher Sass en cesta también el segundo. 5:52 por jugarse. Cuarto periodo de este partido. Entró Juan Herrera en sustitución de Rafael Mendoza. Va a tener que irse a los camerinos. Tal vez me regalaba una toma de Mendoza yendo a los camerinos. Seguramente no va a poder continuar. Está siendo difícil. Bueno, lo agitado que está también provoca que la circulación de la sangre sea más fluida, más rápida. Además, aquí está Herrera, Juan, Timothy, Simón. Ya no cuenta, se acabaron los 5 segundos. Y hay cambio en el equipo de las Brumas de Jinotega. Real Estelí debe sacarle provecho a este tipo de situaciones donde no consigue puntos en su posesión el equipo jinotegano. Tiene que ir por los puntos rápidos el Tren del Norte. Un triple sería vital para entrar a 10 puntos y acercarse el conjunto de las Brumas. Tiene que buscar la jugada del conjunto dirigido por Chester Linarte. Le resta un poco más de la mitad a este último cuarto. El Tren del Norte tiene que aprovechar toda oportunidad en ofensiva. Irá con todo. Christopher Gastón, una falta más, saldría expulsado, tiene que cuidarse también ese aspecto, el jugador del Tren del Norte. Así que se nos viene un cierre entretenido, el Real Estelí que busca nuevamente ponerse cerca ante las Brumas. Jared, trasladando el balón, Jared decide atacar el aro, le salía Cacho y sobre Timothy Simon y Jared Ruiz termina convirtiendo un par de puntos. Sobre Timothy Simons y Dalton Cacho, Jared consigue un par de puntos y eso obliga al árbitro, perdón, al entrenador del equipo Brumas de Jinotega a pedir un tiempo porque se acercó a 11. Real Estelí está a 11 todavía con opciones. Y muchísimo tiempo por jugar en el cuarto parcial. Este cuarto parcial lo está ganando el equipo del Tren del Norte y eso le ha permitido borrar o disminuir la desventaja. Así es, el cuarto lo gana 10-5 el conjunto rojiblanco en lo que va de este último periodo de juego. 61-72 el resultado. Christopher Blake con 17 puntos, Jared Ruiz con 16, Jensen Campbell lleva 9 hasta el momento en el partido. Si vemos los rebotes, el máximo reboteador son Gastón y Ruiz con 6 rebotes cada uno. Por parte de las Brumas, Timothy Simon 16 puntos, además de sumar 6 rebotes y 8 asistencias para Simons, que en ese aspecto ha estado espectacular. Kevin Andino con 16, Marvin Cairo con 12, Juan Herrera con 7, Dalton Cacho ya lleva 10 puntos y suma 6 rebotes con 3 asistencias el jugador nacional y ingresan nuevamente los jugadores.
a la recta final del partido. Le restan 5 con 18. Errores Estelí que busca remar contracorriente para sacar la victoria la noche de hoy. Bueno, ambos equipos han tenido hoy una rotación bastante corta. En Real Estelí, Kevin Andino, bueno, Charlon Hodgson y Kevin Andino, los que más minutos han visto yendo desde la banca. De ahí el resto, bueno, y Aisías Palermo, el resto, salvo Dio Downs, que entró y por pocos minutos en el desafío. Juan Herrera a realizar el saque para continuar el partido aquí en el Polideportivo España junto a Luis Marcos Toruño. Le saluda Octavio Sevilla Castro, el baloncesto. LSB, Liga Superior de Baloncesto, Simmons, Timothy. La pedía Kevin Andino. Está para tirar, está solo, va de tres. Falló Andino, rebote para Jensen Campbell. Y ahora Jared Ruiz. Esta posesión es importantísima, lo sabe Jared. Va de tres, falla Jared. Rebote para Gartz. Y los puntos de Francisco Gartz. Y ahora la ventaja es de 9. Ya logró disminuir la desventaja del equipo de Real Estelí. Kevin Andino, esta posesión para Ginotega debe terminar en puntos sí o sí, ya sea 2 o 3, pero deben haber puntos. Andino, segundo triple, vuelve a fallarlo. Rebote para Christopher Gastón. Christopher Blake, defendido por Timothy Simmons. Guards, tiene el triple Gastón, va de 3, de 3, de 3. Falla Gastón, rebote para Yelela Quindele. Esta posesión, al igual que la anterior, debe de terminar en puntos para el equipo ginotegano. Regresar a la ventaja de doble dígito a Quindele contra Gastón. Y ha marcado una falta de Jensen Campbell. Tiró un manotazo ahí Campbell y terminó cometiéndole falta a Quindele. 14 tiros. Para fortuna, el 30 del norte y a Quindele en el tiro libre no ha estado preciso. Además de que ha conseguido buena cantidad de tiros ahí, pero va a ser saque desde el fondo para el conjunto de las Brumas a cobrarlo. Todavía 14 segundos le va a quedar para el cobro el cuadro de Ginotega, que todavía tiene ventaja de 9 puntos. Cerrando mejor el equipo de Real Estelí, Cairo Herrera tiene el triple, va de 3, falla Herrera, rebote para Simmons. Andino ante Francisco Gardo, falla Kevin. Tercera posesión consecutiva que no consigue puntos Ginotega. Jared por debajo del aro. ¡Sas! Los puntos de Jared Ruiz. Y hay partido, señores. 72-65 el marcador. 7 la ventaja, pero tenemos partido. Cairo de 3. ¡Sas! Matador ese triple de Marvin Cairo. Importante el triple de Cairo, nuevamente ventaja de doble dígito que frena y que tiene que centrar el conjunto rojiblanco en el encuentro. Guards con el triple, lo falla. Rebote ofensivo de Campbell. Jared Ruiz. Jared, y da unos saltos el entrenador de las Brumas de Ginotega. Jared falla, si entraba contaba, pero no. Pasó entre las redes el balón y serán par de tiros libres para Jared Ruiz. El entrenador del equipo de las Brumas de Ginotega dirigiendo este partido como si se tratase de una final. Lo vemos dando saltos y gritos por doquier. Sabe que es un rival duro, un partido en el cual podés medir una temporada contra el Tren del Norte. Y hasta el momento Ginotega sacándole la mayor partida en los primeros cuartos. Pero en este último se ha dormido el cuadro de las Brumas. Jared Ruiz, que va a cobrar los tiros libres a favor del Tren del Norte para recortar a 8 si consigue los dos lanzamientos. Ruiz muy activo, Jiménez, ahí Ruiz con el lanzamiento consigue el primero y serán 3 minutos muy pero muy entretenidos para que usted no se despegue a través de Real Estelí TV. Y va a ejecutarlo Jared Ruiz, el segundo tiro libre, encestó el primero, la ventaja es de 9 para Real Estelí Basketball. Con Luis Marcos Toruño, Octavio Sevilla Castro y Luis Marcos Toruño, descripción y comentarios de este partido. En Managua, Jared, el segundo lo falla, rebote para Quindel, que le pide calma a sus compañeros, le entrega el balón a Timothy Simmons. Va a alargar la posesión aquí el equipo ginotegano, es decir, va a ejecutar cuando ya esté por finalizar los 24 segundos que dispone cada equipo para realizar un disparo al canasto contrario. Falla Simmons, rebote para Campbell. Viene Jared Ruiz. Jared,
Ruiz. Ahora Gard, Francisco Gard, el pase. Metía la mano ahí, desviaba Juan Herrera, rebotaba en Marvin Cairo, salió. Y quedan 12 segundos para el tiro aquí al equipo Real Estelí. Bueno, Ginotega debe de tratar de cederle el disparo de media, pero evitar a toda costa que haya intentos de tres. Jensen Campbell se queda corto. Gard con el rebote ofensivo. Blake Christopher. Blake va de tres. ¡Sas! El triple de Christopher Blake. Y la ventaja es de 6, apenas ahora. Ventaja de 6 para Ginotega. Simmons. Timothy Simmons. Como cambió por completo el partido aquí en la recta final. Marvin Cairo. Cairo. Pierde el balón. Gard. Gard. Balón a 2. Inteligentemente Simmons se le atraviesa y le agarró el balón y quedaron ambos sosteniendo el balón. El Tren del Norte que se acerca, bonito, va a ser el cierre, 1:43 y sigue todavía con la posición en ofensiva el conjunto rojiblanco, aprovechar toda oportunidad posible para conseguir unidades hasta el momento sin variantes con el quinteto que está dentro de la duela para el conjunto del Tren del Norte. Haciendo un gran trabajo los 5 jugadores para poder ir poco a poco acercándose a la pluma de Ginotega, que se encuentran en estos momentos confundidos. No logran frenar la embestida por parte del conjunto rojiblanco y tampoco aprovechar las jugadas en el ataque. 1:43 para finalizar el partido. Si se mantiene este resultado o la ventaja de uno de los equipos, Jared, Gastón. Christopher ataca el aro, falla Gastón, le empuja Campbell. Y hay falta de Marvin Cairo sobre Jensen Campbell. Par de tiros libres porque ya está bonificado Real Estelí, ya tiene 5 faltas colectivas en este cuarto. Se va a ir Juan Herrera, va a ingresar Dalton Cacho. Y 2 tiros libres vitales para Real Estelí, los que va a ejecutar en estos momentos Jensen Campbell. Tiene que conseguirlo a toda costa. Jensen Campbell, esos tiros libres para el Tren del Norte. Acercar a 4 sería muy importante para también desconcentrar aún más al conjunto de la Bruma de Ginotega y meterle presión. El primero Campbell vencista. 70-75 el resultado. Atrás se encuentran Ruiz y también Gastón junto a Francisco Gara esperando cualquier contra por parte de la Bruma de Ginotega. Lanzamiento, Jensen Campbell fallaba el tiro, diferencia de 5. El juego que está imponiendo el conjunto de las Brumas va con Timothy Simmons en la recta final. Balón para Dalton Cacho. Cacho con Cairo, ahora Simmons nuevamente, el norteamericano. A Kindele. Le termina metiendo el freno de mano al conjunto rojiblanco esa canasta que aumenta 7 la ventaja ya llegando al último minuto de este encuentro. Bueno, y pide tiempo Chester porque la ventaja se le volvió de 2 posesiones largas y una corta de 7 puntos. Es decir, 2 triples y un doble para poder empatar e irse arriba en el marcador. Necesita prácticamente que en esta posesión se consume el menor tiempo posible. El equipo Real Estelí pueda trasladar rápido el balón hacia el costado ofensivo y pueda además ejecutar un triple. Tienen que ir sí o sí por un triple porque atacar el aro, arriesgarse a que si te dan o no la falta, probablemente si la defensiva ginotegana ve a alguien, a algún jugador que intenta ir hacia el aro, atacar el aro, no se la van a poner tan difícil. 2 puntos todavía le dejaría la posesión y una ventaja de 5 y además irían a atacar, mientras vemos ahí a Rafael Mendoza ya contenida un poco la hemorragia en las fosas nasales y sigue atendido. Esperemos que no sea alguna fractura de tabique nasal, no lo creo, porque de ser así inmediatamente hubiera sido trasladado a un centro asistencial. Aparentemente solo fue el golpe. De hecho, aquí hay unidades de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua. Recta final del juego. Adelante, Luis Marcos Toruño. Muchas gracias, Octavio. Estamos en el último minuto
probablemente último minuto. Cuidado, se puede alargar aún más este partido. Campbell desde el costado va a cobrar para el conjunto rojiblanco. Balón con Francisco Garla. Tiene Yaret Ruiz nuevamente la posición para el cuadro rojiblanco. El Tren del Norte necesita los puntos rápidamente. Ruiz, ahí hay contacto. Se finalizaba y pausaba las acciones el conjunto del Tren del Norte. Será balón para el Tren del Norte. Real Estelí va a tener los tiros libres. Yaret Ruiz en posesión, oportunidad de ir recortando, de acercarse a 5 el conjunto del Tren del Norte, y todavía un minuto y una décima le queda a este enfrentamiento. No fue buena la decisión ahí de Aquindel de darle una falta, porque le das la oportunidad de conseguir dos tiros libres ahí en la línea, en la línea y con el reloj detenido. Era preferible que lo hubiera dejado pasar. Iba a salirle otro jugador de Ginotega a defenderlo, iba a complicar un poco y además iba a transcurrir un poco más de tiempo. Le salió bien la jugada al conjunto rojiblanco, pero falla Ruiz. 1 de 2. Hoy el tiro libre no le ha favorecido a ninguno de los dos conjuntos. Simmons, Timothy con el acarreo. Simmons que va a pausar y consumir la mayor cantidad de tiempo posible. Andino está solito. Espera Gastón, ahora Dalton. ¡Cacho! Gana la falta. Estuvo cerca de conseguir los puntos. Y esa canasta liquidaba el partido. Si era canasta y lograba el tiro libre, era un triple y por ahí prácticamente podíamos decir que el partido va a estar sentenciado, porque hablabas ya de 3 puntos más, de llegar a 9 la ventaja, pero hoy no ha estado como acostumbra, ¿no? Ahí a la orilla del aro, ¿cómo ha fallado? Vean aquí la repetición, ¿cómo ha fallado Dalton Cacho jugadas como esa? Son 3 jugadas las que ha fallado Cacho de esa forma. Tiro libre. Tiene que encestarlo el jugador, el experimentado, el veterano del conjunto de Ginotega, Dalton Cacho, para poder consagrar un triunfo y quedarse solos. Ginotega y la Costa Caribe consigue 1 de 2. 71-78, diferencia de 7. Se viene Ruiz rápidamente al ataque. Se perdió la posesión. Salió el balón. Pero está reclamando Ruiz que el último en tocarlo fue el jugador de Ginotega. Y en mi opinión también el último en tocarlo fue el de Ginotega cuando busca quitarle el esférico al jugador rojiblanco. Vemos ahí la repetición. Le da a Yaret en la rodilla. Ahí no lo toca. Sí lo rozó. Con la punta del dedo se ve cómo baja un poco el rebote del balón ahí cuando lo roza con la yema de los dedos Yelel Aquindele. Sí hay roce. El equipo de Brumas de Ginotega está esperando que revisen la jugada. Van a ir a revisar los árbitros si hay contacto. Repito, para mí sí existe un contacto de Aquindele. Fue mínimo, pero se ve, ¿no?, cómo la pelota cambia repentinamente el rumbo porque desciende el rebote un poco más bajo. Y es la impresión que queda que sí será una posesión para el equipo Real Estelí. Van a mantener esa decisión de que sea Real Estelí quien conserve la posesión de la pelota en esta acción. Quedan 41 segundos, 9 décimas. Es 7 puntos la ventaja para el equipo. Tuvo para liquidarlo en 2 ocasiones, en 2 momentos distintos Dalton Cacho. Pero bueno, es lo que suele ocurrir, ¿no? La jugada fue muy bien diseñada. Agotaron prácticamente una buena cantidad de segundos. Pero estaba solo Cacho por el centro. El pase fue a pedir de boca. Le faltó quizás un poco de fuerza ahí, de empuje a Cacho para conseguir los puntos y además la falta. Solo encestó el otro problema, solo encestó 1 de los 2 tiros libres. Y por ahí también ha dejado con vida al equipo Real Estelí, latente la posibilidad de que Estelí, que con 2 triples consecutivos te puede ya acercar el marcador. Y luego de la revisión, confirman que es para el equipo Brumas de Ginotega, que no tocó la pelota a Aquindele. Que no tocó la pelota Yelel Aquindele. Y es para el equipo Brumas de Ginotega. Aquí tienen que procurar que transcurran por lo menos 20 de los 24 que tienen en el tiempo de posesión del balón. 41 segundos y va a consumir todo el tiempo posible la Brumas de Ginotega en esta posesión. La tiene Timothy Simmons al frente con Dalton Cacho.
Tranquilo, Ginotega. El tiempo está a su favor, es su mejor aliado. Simons contra Gar. Buscando el robo, Francisco. Simons escapa. El balón para Kindele. Gana la falta. Buscaba la volcada del jugador de las Brumas. Se bajó a 25 el cronómetro. Si consigue los dos a Kindele, ya prácticamente queda liquidado este partido. Y habrá que ver si lo logra. E inmediatamente veo, pero el equipo de Ginotega, nadie se queda ahí buscando el rebote, ni deberían, ¿no? Tenían de ir a la mitad de cancha a presionar o a esperar atrás al equipo del Tren del Norte, Real Estelí. Falló el primero, sin embargo, a Kindele. 78, un buen partido hemos visto esta noche aquí en el Polideportivo España, junto a Luis Marcos Toruño. Le saluda Octavio Sevilla Castro, ya recta final del desafío, 25,3 segundos, 1 de 2 para Kindel. 1 de 2 para Kindel, la diferencia de 8. Ataca Blake, hasta el fondo, Christopher recorrió de cancha a cancha la jugada, 73-79. Y tiene que hacer la falta el conjunto rojiblanco para pausar el tiempo. Ahí lo que le favorece es que el balón le caiga a Kindele cuando le hagan la falta, para evitar los tiros libres del conjunto rojiblanco. A cobrar el saque. Va a ser tiro libre. Y esta bonificación, la Bruma de Ginotega, le quedan 15 segundos a este encuentro. 73-79, la diferencia de 6 puntos. Simons la aumenta a 7. Ya complicado, está muerto el desafío. Va a ser victoria por parte de las Brumas. En un Tren del Norte que buscó resurgir. Algunos errores le pasaron factura. Y con esto ya el marcador le favorece al conjunto de las Brumas de Ginotega para llevarse el triunfo. Blake, 8 segundos. Con esto ya el partido llega a su fin. Victoria del cuadro de Ginotega. El saludo entre Jiménez y el profesor Chester Linarte. Un gran trabajo de Ginotega, que mantiene la buena racha en el torneo de la Liga Superior de Baloncesto. Efectivamente, un equipo que ha estado jugando muy bien en Brumas de Ginotega. Sigue en la pelea por el primer lugar. Derrota aquí a Real Estelí. Aquí vemos algunas acciones, Dalton Cacho y su canasta de media distancia, Timothy Simmons, paso de retirada y el triple, el largo triple por cierto, Jared Ruiz con pase para Christopher Gastón. Hay una falta ofensiva que le termina marcando a Gastón en esa jugada, Christopher Blake. Presionó, llegó a estar cerca de... El Real Estelí, después de estar abajo incluso hasta por 16, 19 puntos. Jared Ruiz, una bonita canasta pasando por debajo del aro y sacándola con su mano derecha. 81-73, el marcador final, victoria para Brumas de Ginotega ante Real Estelí. Así es la victoria por parte del conjunto de las Brumas, ya con la recta final. En nombre del staff técnico del conjunto rojiblanco, Real Estelí TV, junto a mí, Octavio Sevilla, su servidor Luis Marco Toruño, les deseamos muy buenas noches. Esto es Real Estelí.